asistimos ya a la entrega de premio de este torneo que ha tenido lugar en este día estupendo organizado por Avilés para la tercera edición, ya creo, ¿no? Ana García, presidenta. Sí, la tercera edición de este torneo de golf benéfico, como bien decís, y bueno, fantástico, el día es maravilloso, disfrutando todos los participantes y con el motivo principal que es benéfico, que es San Pedro, y en general los empresarios son muy solidarios, muy contentos. La rueda de prensa digitiva está muy bien repartida. Muy bien, y bueno, todo. Han tenido un día soleado, un día brillante. Es que las partidas son bonitas, y además, lo que digo, ¿no? Con ese motivo, todos deseando, se ha llenado el campeonato, se ha llenado el torneo y muy bien. ¿Cuántos en total han participado? 112 participantes, una pequeña parte son socios del club, que siempre hay que guardar un cupo, por supuesto, para los socios que el club lo determina así, además que tiene que serlo, porque ellos juegan todo el año y es su club, pero el resto, una pequeña cantidad son socios, el resto todos son participantes, empresarios de empresas locales de aquí de San Pedro, y todo aportando cuanto más mejor. Todo el mundo ha entregado regalos para luego para rifas, para premios, nos han mandado, bueno, desde camisetas de Real Madrid de baloncesto firmada, balón de baloncesto, todo, para recaudar cuanto más mejor. Estamos en víspera navideña, ¿cómo ves el mundo empresarial? ¿Cómo ves los empresarios, los comercios, sí, todo lo que, cómo se está? Pues bien, esto es un, parece que no, es verdad, es el punto álgido, y es donde se concentra la mayor parte de las compras del año, en este caso navideña, las comidas de empresarios, de amigos, de todo. Entonces eso revierte, por supuesto, en la economía de nuestro municipio, de Marbella y de San Pedro, y bueno, y cada uno trabajando y luchando como puede, pero bueno, hay que seguir así, hay que seguir haciendo cosas que promuevan y que fomenten el movimiento económico y esa estabilidad que buscamos, ¿no? ¿Proyecto para el 2020? Bueno, muchas cosas. Ahora todavía en diciembre incluso tenemos el concurso de escaparate nuestro que siempre hacemos, que ya es la séptima edición. Y en 2020 muchas cosas. Continuaremos pues con todo. Aunando fuerzas, haciendo eventos, de todo un poco, ¿no? Siempre maquinando. Pues enhorabuena por tu trabajo y todo el equipo. Gracias. Y vamos a asistir a esa entrega de premios, que en la cual han participado muchos empresarios, nos comentaba la rueda de prensa. Todos han aportado algún regalo, todos han aportado cosas para que llegue a cada uno de los participantes. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros siempre por venir. Bueno, la verdad es que parece que esta época, que es la Navidad, pues como que las almas, los espíritus son más solidarios, y bueno, nosotros queremos también que sea todo el año, que no solamente esos corazones solidarios sean Navidad, sino que sea todo el año, porque la verdad es que cubrir necesidades de las personas más desfavorecidas es muy importante. Avilés ha apostado por ello y por eso está aquí en representación también de Valores, una querida amiga. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, en primer lugar, darle las gracias a todas a estas personas que van a hacer este evento sobre nosotros y agradecerles que se hayan podido acordar. Somos tres asociaciones, nosotros somos muy súper agradecidos porque somos una asociación muy pequeña, entonces tenemos que estar siempre ahí a donde nos den lo que sea. Los niños nuestros están estupendamente. El año que viene nos entran tres niños nuevos y tenemos que darle un rodaje, y claro, es muy necesario que la gente sepa cómo estamos, cómo los tenemos y cómo se sienten los niños en nuestra asociación. Si hay algo que no lo digo bien porque no tenga eso que tiene otra persona para explicarse, pero yo digo que llevo 19 años en esa asociación, que los chicos van ahí como si fueran ahí a una fiesta. Y para mí el orgullo es que van contentos y que están bien cuidados. Lo demás le dejo aquí paso a esta señorita, que sabe explicarse mejor que yo. Muy bien. Yo solamente quiero, ella nos da las gracias a nosotros y yo quiero dar las gracias a Valores desde hace tantísimos años, la labor que hacen tan bonita. Pilar es un emblema para San Pedro y quien la conoce lo sabe. Son súper trabajadores, hacen una labor preciosa y yo quiero darle las gracias a ellos por la labor tan bonita que hacen en nuestro pueblo. De verdad, sois dignos de admiración y un pequeño granito de arena que nosotros todos juntos os damos es insignificante para la labor tan bonita que vosotros hacéis. Seguiremos trabajando todos juntos. Con ese granito de arena nosotros hacemos una montaña muy grande. Qué bien, gracias.
Gracias. Bueno, en representación del ayuntamiento también está aquí los responsables, como es Javier y Begoña, que vienen a apoyar el mundo empresarial, que son los que están también apostando por estas empresas y dando también a estas asociaciones que tanto necesitan. Así que hoy es muy repartido para todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, la verdad es que está muy bien que se organicen estos torneos, además cuando es a favor de asociaciones que necesitan tanto. Sí, es muy importante que se hagan torneos y acciones que realmente sean en beneficio de colectivos sociales, como el caso de Principito o Valores, que ahora mi compañera Begoña pues, explicará con detalle. Pero fundamentalmente yo creo que es una muestra de que el tejido social, el tejido empresarial se mueve. Y nosotros, como Tenencia Alcalde de San Pedro, como no puede ser de otra manera, institucionalmente estamos aquí apoyando. Y yo de aquí también quiero dar las gracias a la Junta Directiva de la Pymespa, con su presidenta Ana García a la cabeza, a todos los patrocinadores que hacen posible este torneo de golf. Y decir que también a toda la Junta Directiva de la Pymespa. Y por supuesto que el fin yo creo que lo merece, porque tres colectivos, como decíamos anteriormente, como Valores, Principito y en este caso el Rotary, es muy importante. Y en este caso nosotros vamos a estar siempre apoyando, porque para nosotros es una prioridad todo lo que sea ayudar a los colectivos sociales de San Pedro Alcántara, porque en definitiva va en beneficio de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los vecinos de San Pedro. Bueno, Begoña, tenemos que hablar también contigo, porque yo sé que tú estás muy integrada en hablar con todo el mundo, con las empresas, con todo el mundo y con estas asociaciones también, y que hoy han hecho una labor muy bonita, y luego ya veremos a los recaudados, que todavía no tenemos. Eso es lo importante. Sé que ha habido bastantes equipos y, como ha dicho Javier García, lo importante es el tejido empresarial. Que este es el tercer torneo que celebra Pymespa, y además que siempre es benéfico, y la verdad es que es muy importante que todo lo que se recaude pues es una ayuda más, aparte de las que ya tienen por parte del ayuntamiento. Bueno, que se hagan muchas cosas de estas manos. Estamos en víspera de Navidad, sí. Aprovecha para darme un mensajito a cada uno, navideño, a todo el mundo en general. Pues nada, pues desear unas felices fiestas a todo el mundo, un comienzo de año estupendo y que, bueno, que los Reyes Magos traigan muchísimos regalos y sobre todo salud para todo el mundo. Bueno, yo desear a todos los vecinos de San Pedro y todo el término municipal, pues que tengan unas felices fiestas, si es posible con la familia, con los hijos, y desear para el año venidero, el año nuevo 2020, por encima de todo, salud. Por encima de todo, salud, aunque todos queremos que también tengamos el sorteo de Navidad un pellizquillo, pero yo creo que lo más importante es la salud. Y decir algo importante, también acordarme en esta fecha de las personas que lo están pasando mal, ¿no? Las personas que están pasando por dificultad económica, las personas que están pasando, afrontando enfermedades. Yo creo que estos momentos, en Navidad, donde vino Jesús a transmitir un mensaje de estar junto a las personas más necesitadas, es donde nos tenemos que acordar más de ellos, que muchas veces las luces, los regalos, pues no nos dejen, nos aparten del mensaje más importante, estar al lado de los necesitados. Bueno, vemos a don Ignacio del Cubillo que no para aquí organizando para que esté todo perfecto, y así lo vemos, todo preparado para esa entrega de premios. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que están todos los ingredientes, regalos impresionantes, un día de golf aquí en el Real Club de Golf Guadalmina muy, muy agradable con este torneo a Pymespa, y los participantes disfrutando de una comida en el Golf Hotel Guadalmina, que la verdad es que el buffet tiene una pinta extraordinaria. Dentro de un ratito, cuando estemos ya todos más tranquilos y relajados, pues haremos la entrega de premios de este día, que es un día de golf, un día de diversión, pero también un día solidario para las tres asociaciones, Valores, el Principito y el Rotary Club de San Pedro, con los Home Angels, que son las tres asociaciones que se van a beneficiar de la recaudación del día de hoy. ¿Habéis superado la expectativa que tenéis para este tercer torneo? Pues sí, la verdad es que se va superando cada año, y va siendo ya una fecha esperada por los jugadores, tanto porque el torneo pues tiene una modalidad muy agradable para disfrutarlo, un día entre semana, que bueno, que duda cabe de que quitarse un miércoles de trabajar pues es un atractivo más, y luego pues obviamente la posibilidad de jugar en Guadalmina también es un atractivo, por lo cual este año hemos superado la capacidad máxima del campeonato en salidas simultáneas por todos los hoyos, 112 jugadores, y bueno, ya solamente nos queda pues esperar que el año que viene a lo mejor tenemos que empezar por el hoyo 1 para poder meter más jugadores, o no, o ser fieles a este formato que es muy agradable
porque hoy están haciendo no solamente el campeonato y este acto benéfico, sino también, que duda cabe, que un momento de encuentro entre las empresas de San Pedro. Avivespa es una asociación de empresarios, de pequeña y mediana empresa, y por lo tanto hoy aprovechan para eso, para relajarse, disfrutar, contarse sus penas, sus alegrías y mirar al 2020 con mucha, mucha ilusión. Bueno, estamos en vísperas navideñas, toca ahora hacer un mensaje de navideño para esta fecha. Bueno, pues felices fiestas desde el Real Club de Gol Guadalmina, os esperamos con los brazos abiertos durante todo el año 2020... nuestro deseo de felicidad no se circunscribe solo a estas dos semanas. Deseamos que seáis felices y que pongáis empeño en ser muy felices todos los días del año. Y si en alguna manera podemos ayudar a conseguirlo, estaremos encantados. Felices fiestas y próspero año nuevo. Bueno, pues aquí estamos en esta espera ya de la entrega de torneo. Muy buenas tardes. Bueno, representación, que sois uno de los patrocinadores también y por monte, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Cómo has visto cómo se ha desarrollado la jornada? Muy bien, tal como estoy hablando con ellos, pues ha sido una jornada difícil. El tema con el aire, el tema de los campos, o sea, pero bueno, hay competitividad, ¿eh? Ahí he visto un menos 10, menos 6, o sea que la verdad que está bien. Siempre están todos lados, así que enhorabuena, porque ahora viene la Navidad y me gustaría que dierais ese mensaje de Navidad para todo el mundo en general. Empezamos contigo. Este mensaje de Navidad me recuerda el año pasado por esta época. Estuvisteis en nuestro almacén porque hicimos una cata de vino de González Vía y era justo este día. Que feliz Navidades a todo el mundo y que, en fin, que disfrutemos del sitio tan maravilloso en que vivimos, con nuestra familia, con nuestras comidas, con estos encuentros, y que la verdad que tenemos una suerte increíble. Le ha dicho que ha sido difícil, pero la gente ha disfrutado muchísimo también, porque es que fijaros el tiempo que hace. Vivimos en un sitio maravilloso. Gracias, Elena. Pues nada, pues felices fiestas a todos y nada, de aquí esperamos, con este clima que tenemos nosotros. Felices fiestas también a Monte, a todo el equipo, gracias. Vamos a llamar a la primera pareja clasificada. Su handicap de 9,5 y 11,1, en conjunto el handicap de juego 6,2, resultado neto 62,8, resultado bruto 69. Sergio Villar Ramos y Etienne Boudet Alcojol. Para un total de un resultado bruto de 70, para un 64,9, con handicap 5,1 y 11,8, en segunda posición, Juan Antonio Ortega Padilla y Vino Cáncer. Con 65,3, José Daniel Garzón y Daniel Muñoz Fernández. Venid para acá. Venid para acá los dos. Venga, cogen muy rápido, muy rápido. Ya vamos a llamar a la tercera pareja clasificada, si está por aquí. Que no sé si está sí o no, sí. 66,5 para un resultado bruto de 71 a Juan Antonio Ruiz y Roselita Rodríguez Acosta.